Kevin versus Pala. Por favor, hagan el reglamentario piedra, papel o tijera. Arranca. ¿Arrancás vos? 8x8, 4 entradas. Sí, 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 sí. Esperen un segundo. Elijan temática. ¡Oh! ¿Cuál será? A ver, dale, dale, vamos a hacer. Buena temática. Buena temática. Bueno, a mí me ceba. Desorden de la temática, ¿sí? Justo yo soy un desorden. Así que nada. Es lo mejor que se decir, así que nada, así que nada. Vamos a arrancar, 8x8. Arranca Pala. Nyquist, por favor. Yeah. Un beat. A la cuenta de 3, 2, 1, tiempo. Yo vengo a rimar sin cuándo ni dónde, solo rimo, yo no me pregunto un porqué. No vas a confundir así a este hombre, solamente seguiste la temática, los turnos le das desorden, pero yo sigo rapeando y acomodo de lejos. Cuando veo un destino, primero me alejo y después me acerco y voy con la certeza, porque con la simpleza yo desordeno a los complejos. Procesa lento. Tiempo. Así en crisis te dejo yo con diferencia. El Kevin entra heavy es la evidencia. Ñeri, ya hice lo que era tu negligencia. Además yo ordeno todo y todo por inercia. No hace falta ni pensarlo, con solo rapearlo basta. Estoy haciendo quemar tus llantas en el NASCAR. Vos estás en una subasta, pero vos les pones precio. Pero lo distinto es que no sos quien dice basta. Yo le pongo precio, pero no lo pago. ¿Por qué? Ponerle precio sería en vano. Y si hago un desorden, lo hago con mis hermanos y desacomodo al poder como el pueblo colombiano. Para que se enoje cualquier político que no me vea a mí como un ser místico. Si para mí un gol olímpico sería ser un músico acústico y lírico. Yo veo cómo vas y te pregunto qué tal. Vos usás una catástrofe o un desastre para hacer un acote, tenés un desastre mental. Y yo tengo que entrar y ponerme a ordenar tus pensamientos. Vos haces fuerza, yo no te miento. Ñeri, ya te dije, heavy, soy un experimento de todo lo que pasó y cuando yo estuve atento. Así que por lo tanto ordeno todo el tiempo. Yo uso un desastre, el desastre lo consigo y lo concibo con todos estos motivos. Y para mí un desastre o una catástrofe sería ver a ese pueblo seguir siendo oprimido. Por eso los retrato y los muestro sin contrato. Por eso hablo de ellos y a la gorra yo los mato. Porque me dan mucha bronca cuando disparan. Y nada más, lo único que se fijaron es la cara. Lo único que se fijaron en la cara, hay que rapearlo. Pero con acá presumirlo no estás cambiando nada, solamente como un hecho vos lo estás contando. Y como pasa por la tele impresionando. Esa impresión yo te pregunto desde cuándo. Y mi función me pregunta si yo la corre mambo, pero yo estoy remando dulce de leche. Solo para que vos sospeches que rapeo y soy Héctor Rango. Tiempo. No quería gritar última porque me estaba gritando. Vamos a seguir al siguiente round. Espero que se tomen sus respectivos líquidos. Que cada uno toma lo que quiere. Y 40 y de vuelta. Sí. Ya lo vi, no me hagan repetir 7 veces lo mismo. Me pasaron 4, ya saben más o menos cómo es. Tres, dos, uno, tiempo. Es un 40 ir y vuelta así como vos lo viste. Como yo lo sé hacer es justamente como no hiciste. Yo quiero el doble, por eso te invoco el triple. Te di vuelta en ir y vuelta como un bistec. O como un bife que te di cuando cuenta no te diste. Esto todavía no lo resolviste. ¿Estás rapeando o me estás contando otro chiste? Yo me río porque es nada, es lo mismo que transmitiste. Lo mío existe por algún motivo. Por algo estoy acá parando, rapeando, no me paso de vivo. Pero el día que me pase con algún engreído va a ser porque dijo que nuestro cuando en realidad era mío. Simple. Manito, no te explico. Con estos solos versos así me identifico. Esto es máximo, yo practico y te edifico. Tantas estructuras al punto que inmortalizo. Pero ese pensamiento no me carcome. Fíjate, Kevin, estás pensando como un chiome.
Te vas a enojar si tocan lo tuyo, tus posesiones. No defiendas lo tuyo, defende tus oraciones. Oh. Si no entiendo tus misiones, te quedaste sin visiones. ¿Sí? ¿Qué me querés decir? Que eres el doble y das el triple y no se siente. Si das el triple no se siente, yo tiro el triple del logo como el 7 de Denver. A mí me quiere la gente y la gente se prende, porque saben que yo no doy fracaso con mis pasos. No gambeteo a los campazos, tiro un fake pass. Si no te doy el pase gratis, solo me atraso. Última. Así es como yo me abalanzo. Te doy un pase más para que veas el NBA League, pero después me digas no, ¿para qué me lo transmitís? Si yo lo veía gratis por ahí en algún stream. Guachín. Tiempo. Lógica Bars. Vamos a dar la vuelta. También 40 segundos. Por favor, Nyquist, ¿hay algo ahí para que los pibes rapeen? En 3, 2, 1, tiempo. Y te bardeo y te respeto, te reconozco. Yo sé que en el rap a veces te ven como un monstruo, pero no entiendo por qué decís a vos no te conozco y me bardeás porque no te es familiar mi rostro. Por eso no es rapero, por eso no es de barrio y nada más para vos es de un escenario. Si yo ese discurso siempre digo lo contrario y me planto ante el mensaje que tiran los diarios. No me veas como que no soy de pueblo, si por mi pueblo yo ando y siempre ahí voy caminando. Y soy de esos pibes que mean afuera del tarro y le limpian las zapatillas y se manchan con el barro. Así que no me veas así, la patria es grande y también militante, porque del pueblo yo soy ayudante. Te doy vacunas y testeo a la gente. Yo sé que así sí me siente. ¡Cambio! Yo en ningún momento dudo, es más, entro a la cancha con botín y lo sacudo. Evo, no te confundas, que como yo ninguno. Una cosa es ayudar y otra es ser mulo. Así que yo que vos, me pillo un toque. Yo más sencillo, puedo que tengo un estribillo y el enfoque no lo pierdo al toque, porque yo siempre brillo al punto donde no sé si tengo garantía en mi bolsillo. La pierdo, pero quieren que me enrosque. ¿Y vos qué? Estás perdiéndote en el bosque, yo en el top ten. ¿Crees que me compre otra vez o que te muestre lo que hice? La segunda es la paliza y la comes de postre. Yo estoy acá y siempre encajé muy bien. Vos no sabés por qué decía estupidez. ¿Hace cuánto rapeá? Me parece de ayer. Y lo noto en tu contenido porque no tenés fluidez. Y contenido tampoco. Es como tu napo, sobran los mocos. A mí no te me hagas el loco, porque si tenés un loco enfrente es evidente que enfrente hay otro. ¡Tiempo! Así que nada, vamos a dar la vuelta. Vi que te estaba bardeando mal y dije, bueno, que siga una más. Igualmente los jurados saben cuál es el momento preciso para puntuar. Muchas gracias. Me voy, chicos, que le vaya bien. Dejaba el micrófono en el piso. Vamos a la vuelta, gente. En cualquiera, loco. Hoy no quiero. A capela, 3 entradas cada uno. Ya, arranco yo. Arrancas vos. Ya. Ya que terminó. Soy un loco. Él terminó. Arranca él. ¿Qué te suma? Se quedó cagado, pedo. ¿Para qué? Cuando queda como un boludo. Todo tuyo. Por favor, gente, los de afuera. Gracias. El decorado. Quizá lo que me da bronca es que pidan respeto y no respeten. Y de que por no tener cadenas se quejen cuando me suelte. Lo más probable es que yo me despierte y que vos te apures y yo esté a 120. No, sigo yo, tranquilo, hermano. O déjame sin cadenas, que igual las combinamos. Hasta sacamos los revólveres, en el desierto nos matamos. Sin cadenas, sí, como un Django Baiano. Con un qué no te entendí, ese verso te salió pa'l hoyo. Lo tuyo medalla de honor, lo mío es luchamos todos los días por un medallón de pollo. Y yo que vos, no me confundo conmigo, porque conmigo no hay embrollo, ¿no yo? Todos los días por un medallón de pollo. Esos que vendemos en el tráiler que yo apoyo. Por eso es que yo no me hago, que por lucharla me dio orgullo. Porque si veo un barrio destruido, con mi pasión lo construyo. Así que vos vendés pollo, está bien, yo doy informaciones. Hoy yo te doy bifes porque se invierten los roles. Y ellos que ya no se divierten porque los curto a medida que doy informaciones. Última. Y ponele que la acotaste en tus oraciones por decirme que me das un bife y no vocaciones. Pero capaz las vocales se te pierden en las intenciones cuando desinformás diciendo que das informaciones.
3, 1, tiempo. Esto es simple, esto de ganarte. Es como caminar o mirar las piedras y no querer ni tropezarme. ¿Querés que me ahorre antes de rapearte? Este socorre porque no quiere ni caminar bien. Yo también camino mirando las piedras y sin tropezarme. Así es que funciona el arte. Pero yo lo camino y lo mando pa'l carajo. Voy camino por las piedras como si el río está abajo. Oh. El río está abajo, como si fuese tu orgullo. Pero eso es chamullo, así que tomo un atajo. Te piso como un escarabajo mientras yo fluyo. Esto no es chamullo, lo tuyo tiene tanto. Pero no entendés mi viaje cuando el orgullo está abajo, cuando sube mi mensaje. Porque así es que entiendo el juego, sé que eso solo serían chamullos de mi ego. Ahora con el orgullo bajo tira mensajes lo que me contaba. No sabía que los pibes con baja autoestima también se revelaban. Pero cuando se revelan es cuando pasa la semana pasada. Yo tengo bajo autoestima y depresión, y aún así sigo sacando versos con presión. Porque esa es mi pasión, poder curarme solo. Cuando me la base me acomodo y saco una oración. Yo también saco un tema y el problema te lo confiaste. Si la compe fuera de dar pena, reganaste. Compa, yo que vos me alejo porque te estás regalando. Conmigo solito te están moñando. Reganaste si es de experiencia, pero lamentablemente yo sí mostré resiliencia. Esa es la diferencia, que no hablé de mis experiencias, solamente para decir que es un mensaje de conciencia. ¡Tiempo! Un aplauso, por favor, los que quieran aplaudir, los que no, no pasa nada, ¿eh? Está todo bien con los que no quieran aplaudir. Por favor, perfecto. Acá. Qué buena que es la música de tensión. Es siempre una noche. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, réplica. 4x4. 3. Mañana me lo estudio. 4x4. 4x4, doble tiempo, 4 entradas cada uno. ¿Terminó? ¿Terminaste vos? ¿Terminaste vos? Qué réplica. Vale. Arranca pala. 4x4, 4 entradas cada uno. A ver quién va. En 3, 2, 1, tiempo. Decís que no tengo rap, te gané con una pizca. No me hace falta llamas y sigo tirando chispas. Que no rapeo o desde ayer o desde listas. Desde los 10 años que soy artista. De los 10 que sos artista, yo no te creo por tu imperio. Tu chispa depende de este incendio. Y que tan severo se vea, se ve en serio. De que yo te parta con un acta, pero siempre al medio. Lo fluiste, pero lo fluí mejor. No depende de un incendio, depende de oxígeno. Y si falta o no, esa es la misión. Que tiene la llama que no necesita encendedor. No la fluiste, se cortó el oxígeno. Y vos no la rimaste, se quedó atrás. Y si no se te quedó atrás, decime si no podés decírmelo. En cambio, si me lo pides, yo soy quien pide dos. No se me quedó atrás, la rima me salva. Y si se me quedan atrás es porque las tengo en la espalda. Vos también las tenés en la espalda, pero en la decisiva. Las tenés anotadas en la mochila. Así que las tenés en la espalda. Vos seguiste regalando. Mientras que yo te digo guarda, pero no preguntes desde cuándo. Porque yo estoy rapeando una banda. De versos tengo una tanda. Si querés te los regalo. Dale, nos seguimos regalando. Hasta capaz que digo tanga. Porque capaz que eso al Kevin lo salva. Y te puedo decir que la tengo, sí, en la espalda. Pero porque me pesa tanto que la llevo de bufanda. Es última. Simple, no pierdo el tiempo, ni defecto, ni tu virtud. Yo simplemente te achico desqueleciendo. De que tenés poco verso, pero mucha actitud. Y un know how to. Y asombra que mi sombra forme parte de mi luz. ¡Tiempo! Muy bien, loco. La verdad, muy bueno. Me dejé colgando con la mano, te lo pido, por favor. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, gana pala. Un aplauso para los dos. Muchas gracias.